Hola, ¿cómo están? Los saludo a Humberto Higinio desde Lima, Perú. Y bueno, en esta segunda parte de este video tutorial vamos a ver el procedimiento de restore manual de un archivo BKF generado por la herramienta NT Backup. En el video anterior, en el video del procedimiento de backup automático y una PC o servidor, vimos cómo se generaba este archivo BKF. Ahora vamos a realizar el procedimiento inverso, es decir, realizar el restore de la data que seleccionamos en este archivo BKF y restaurarla en una ubicación alterna. Y bueno, espero que sea de su agrado, así que vamos a empezar. Entonces, si yo quiero restaurar, lo que tengo que hacer es simplemente hacer doble clic. Vamos a ver si lo he hecho bien. Hacer doble clic sobre backup.bkf, me abre la utilidad, le doy asistente para restaurar. Siguiente. Y aquí me indica qué es lo que deseo restaurar. Pero en este caso le vamos a decir que no. Vamos a cancelar acá. Y vamos a ver al lado izquierdo, ¿no? No quiero asistente. Acá están los backups, en este caso el backup de hoy día 29. Y acá está en la unidad. Vamos a ver, ahí está. Ahí está prácticamente lo que seleccionamos, ¿no? Bats, fotos, todas las fotos y la música en este caso de Luis Miguel, ¿no? Que están ahí. O sea, como ven, se ha cumplido lo que hemos seleccionado. Después que hemos seleccionado, si queremos restaurar, acá en abajo le decimos que no. Si deseamos restaurar en la misma unidad o en la misma ubicación original, le ponemos ahí, o si no, le damos una ubicación alterna, ¿no? En este caso vamos a respaldarlo o restaurarlo, perdón, en la ruta D. En la ruta D. Restore. Aceptar. Ya lo seleccionamos de restore y le decimos iniciar. Recuerden que en de restore no existe nada, ¿no? Vamos a ver. De repente les estoy diciendo cosas que no son. Vamos a de en restore y no existe nada en de restore. Entonces vamos a restaurar en esa ruta. Le decimos iniciar. Aceptar y decimos que restaure, ¿no? Vamos a esperar, que debe ser casi el mismo proceso de restore. En este caso de backup le decimos que sí, que ubique ese archivo y de ahí está montando el medio y luego va a producir con la restauración, ¿no? Sobre la unidad de restore, en este caso la carpeta restore. Y comienza a restaurar los archivos, ¿ya, no? Entonces estamos viendo todo el proceso, ¿no? El proceso de creación de la tarea, del archivo BKS, el corrido de la operación manual y finalmente el restore para que vean cómo se restaura. Luego le decimos cerrar y prácticamente ya lo hizo. Cerramos la aplicación y aquí vemos que en restore ya aparecen los bats, la información que hemos restaurado, ¿no? Están las fotos, ¿no? Y está la música que habíamos pensado en este caso de Luis Miguel, ¿no? Ahí está. Bueno, como les decía, este es un procedimiento muy importante y que sería bueno que lo implementen en su empresa o en su casa para poder backupear información importante, ya sea de su PC, con Windows XP, o con Windows Vista, o con Windows 7, o en cualquier servidor que tengan. Y esa información se puede backupear ya sea en la red o en unidades de cinta. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, los saludos de Lima, Perú, y muchas gracias por su atención.